Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Sí. Todos quieren opinar, pero antes deben entrar ahí, a esa dirección donde la familia de los opinadores sigue creciendo cada día. Entre ahora a patreon.com los opinadores. Desde $5 en adelante, ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entra ahora, apoya. Vamos arriba, que hable la gente. Hola. Habla. Oye, David, buenas tardes, José. Buenas. Alfredo. Sí. Oye, volviendo a Furcal, mira lo que pasa con el asunto de este, del asunto de hacer la auditoría. Ajá. Cuando él entró, él sabía que se estaba haciendo, se iba a hacer una auditoría a cada institución, ¿verdad que sí? Sí, y estaban hechas también, debió pedirla. Oye, si esas auditorías reflejan algo raro, entonces él no sabe entonces lo que venía. ¿Tú me entiendes? Te entiendo. Ah, pero entonces... No, pero maestro, él metió la mano con conocimiento de causa, maestro, él y su grupo. Maestro, oiga, maestro, escúcheme. Es que lo que pase de Furcal hacia adelante nada tiene que ver con lo que hay para atrás. Los errores que él cometió con las licitaciones son errores de él y tiene que pagarlo él. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy muy de acuerdo. Olvídate de que si él hizo o no hizo auditoría, porque a quien le van a auditar, cuando le toque auditar, la función de él es a él en el tiempo que él estuvo. Claro, dos años. Ya lo demás, si hay que auditar, reauditar, se va a volver a reauditar. Entonces sabe que había un daño. Claro que sí, gracias, hermano. Pero porque había un daño, él no tenía que venir a provocar otro. Le tengo otra foto. Agarraron al guapo. Hace rato que está cogido. Juan Carlos Mesa Borges, el guapo de Villa Altagracia. Ya le echaron el guante. ¿Y quién va a agarrar este guapo, señor director? Póngase la foto. Del otro guapo. Vea, yo no sé, pero eso anda corriendo como pólvora. El Econodivo. El Econodivo. Dice el Econodivo, que el Econodivo se gasta botellas de 13 mil de vino. No, pero dígale una botellita de vino. Botellita de vino de 13 mil pesitos, es un dinero. El superintendente de banco utiliza, según dice esa información, la nómina del Estado para comprar los vinos más caros del mercado a 13 mil pesos la botella y hospedaje en hotel de lujo de 12 mil pesos la noche. ¿Quién pagará esa vaina? Pero es una viruta, que es lo más caro del mercado. No. Aquí no. Hay vino de 50 mil pesos, de 70 mil pesos. A mí no, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de que un vino de los más caros del mercado de 13 mil pesos? Que se lo beba con los psicólogos. Es un ministro. Ay, ¿a mí qué me importa que se lo beba con el millón y pico que se gana? Que no se lo beba con los cuartos de la tarjetica de gasto de representación, si es así que lo está haciendo. Si es así que lo está haciendo, usted ve. Porque eso hay que investigarlo. Pero no puede ser que este hombre haya caído en una desgracia tan desgraciada como esta. Y hablando de hospedaje, en una habitacioncita de 12 mil pesitos la noche, para un ministro como él. 12 mil pesitos, ese hombre gana un millón. Hay un hombre que salió de su casa a pie. Esos son $200. Pérese. Un hombre que salió de su casa a pie para demostrar que no se venía a lucrar ni a beneficiar de la institución del Estado. Sí, hombre, la preparación que ese hombre tiene. Pero si usted salió a pie, a mí no me importa que están preparados. Pero para eso le pago un millón y pico. Luis sabe. ¿Qué Luis sabe? Es lo que no ha tenido es prudencia ni delicadeza. Andar. ¿Y entonces? Hicieron un comunicado rastrero ahí. No, pero no tienen criterio. Bueno, eso es lo que establece la ley, dicen ellos. Sí, pero claro, vale. Lo que no tienen es prudencia, ni criterio, ni delicadeza. ¿Qué es lo que tú quieres? Saben que lo están haciendo mal y vienen a limpiarse, a tratar, le están embarrando más. Econodivo, deje esa vaina así. A lo de Ulises, dice Ulises. Atención, aclara, no respalda a ningún candidato a la secretaría del partido en Santiago. ¿Le va a darle espalda a Rosa Santo, él? ¿A su amiga Rosa Santo? Porque él pertenece a la comisión. ¿A su amigo Lucildo Gómez? Él pertenece a la comisión y su posición debe ser neutral. Ay, no me no diga. Puede estar con ninguno. ¡Ay, de los qué dos. Seriedad! ¡Ay, Dios mío, qué transparencia! ¡Ay, qué limpio! ¿Quién es ese? Ulises Rodríguez. Mírelo ahí, deberían pontificarlo. No, pero él es parte de la comisión ¿y? De seguimiento ¿y? Electoral y toda esa banda. ¿Y no tiene empleado para mandar a votar? ¿No tiene delegado para mandar a votar? Pero él no lo tiene que decir públicamente. Ya le preguntaron. Bueno. ¿Cómo es? No lo tiene que decir públicamente. Okay. Pero va a bajar su línea. Él tendrá el de él.
Atención, Lucildo y Rosa Santos. Ahora es que vamos a saber si es verdad que ustedes tienen gente, los dos. Sí. Es verdad, hay que ver si es verdad que él gapela. Su pela va. ¡Hola! Una pregunta muy rápida y me responden en el aire. Gracias por la segunda oportunidad. José, David, a ti la pregunta es, que yo me hago es, mira, en Villa Altagracia, hasta para yo hacer un hoyo para poner una columna, yo tengo que ir al ayuntamiento a pedir permiso. Sí. Ahora, mi pregunta es, en todo el país. En Santiago, ¿no puede prohibirle a Abel Martínez a Corazán que siga haciendo hoyo como le da la gana? Espérate, me responde en el aire. Y a ti, José, la pregunta es la siguiente. Tú acabaste de decir en uno de tus comentarios que para tomar decisiones donde quiera que sea, hay que preguntarle a Luis Abinader, ¿verdad que sí? El más informado. Entonces, después que Luis Abinader no salga como Danilo, que no sabe de nada. Todos los presidentes lo saben. Acuérdate que Danilo eres de la Casa Grande, no te mande. Párate ahí que te voy a dar tu chuchazo. Mira a ver qué dice el sureño. Se bebió la vena ahora. ¡Hola! Dávila Antigua, tengo una pregunta para cada uno. Comienzo contigo, Dávila Antigua. Voy. Dávila Antigua, tú que eres uno de los mejores comunicadores que estamos informados, háblame de la Galo. ¿Por qué la tienen secuestrada? No. La Galo comenzó a salir. No. La Galo hace la semana pasada. CIP Galo. Aquí nosotros pasamos información de las evaluaciones de los gobiernos en América Latina otra vez. Pero a lo interno, ¿eh? No. Él quiere la Galo de República Dominicana con los partidos de República Dominicana. Es que no es el momento. Aquí no estamos en elecciones no todavía. No han hablado de eso. Pero es que aquí no hay elecciones no todavía. No han medido. A la no Galo. No han medido. Señores, la Galo viene a su momento. ¿Midieron o no midieron? Espérate. Pero yo me acuerdo con unos años anteriores. ¿Usted cree que la Galo es como las encuesticas pica cácara que andan ahí? A mí me diga, José García, la otra pregunta para ti. El matatán que le dio la galleta a la mujer, ¿es verdad que la agarraron? Anda en la red social. Sí, está preso ya, está preso. ¿Quién era él? ¿Quién era esa persona? ¿Quién era él? ¿Qué rango tenía? Un mecánico, no era militar ni policía. No es militar, no, nada de eso. Nada de eso. Un mecánico ahí. Era un loco viejo. Sí, que la familia le daba golpes cuando chiquito, lo encueraba en el patio y todo eso. Así como mejor lo estoy diciendo, José. Pero eso no es nada. Sí. ¿Para qué no le dieron una pelea? Quedó traumado él. ¡Ey! ¡Habla! Oye, a Edwin que llamó, que no me deje atrás, José García. Yo sigo a José García desde que comenzó con Comentando Sin Miedo. Muchas gracias. Desde ese así. Tiempo, José, de verdad, te he seguido. No me deja José García atrás, uno de los mejores comunicadores más informados. Es que eso no está en discusión, hermano. También. Eso mira, no está ni está en problema, discusión, tranquilo. Mío, el problema mío en Dominicana, a la justicia independiente que haga lo que tiene que hacer, el problema mío es los haitianos. La preocupación mía son los haitianos. Hermano, mañana hay una marcha a las 10 de la mañana. Oye, desde el Parque Colón hacia el altar de la patria. Nos van a dar una pela desnuda aquí en este país. No están cayendo a tiro. Si nos agarraron y nos cayen a tiro en Pedernales, en la frontera, oye, bien, y ya hablan de que en un incidente, o ¿cómo fue? ¿Qué dijo la noticia que tú leíste? El titular. En un incidente entre un haitiano y un agente de migración, de puesto ahí en aduana, hey. Se le zafó un tiro. A nadie le zafa un tiro, es lo primero. Eso no, los tiros no se los zafan. Los tiros no se zafan, los tiros se ejecutan. Ejecutó. Él ejecutó y mató al haitiano porque ellos querían pasar por la frontera como le diera la gana. ¡Hola! ¡Habla! ¡Al final! ¡Qué maldito miedo que tienen de hablar! ¡Al final! Saludos, buenas tardes. Habla, aprovecha. Mira, el problema de los haitianos es. Los militares de la frontera que lo tienen. Pero le están tirando tiro a los que lo dejan pasar para acá. ¿Y quién no sabe eso? No, porque ese es un mercado bilateral ahí, hermano. Sí, pero también es otro una zona de comercio. Ahí también hay un negocio. Claro. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Sean felices. Hasta la próxima ocasión. Mantenga la sintonía. Llévate. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53.